En la Cámara de Diputados se aprobó ayer la ley que regula el financiamiento de las campañas electorales. Un año le llegó al Parlamento poder lograr consenso y esta sanción. Hoy nos acompaña el senador Dalmacio Mera de Alternativa Federal, que es uno de los que impulsó y logró el consenso primero en la Cámara de Senadores. Senador, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy buenos días. Se habla mucho de el final, que se va a permitir ahora que las empresas aporten. Ahora, igual el tema central es la trazabilidad del dinero. O se va a saber quién aporta y en qué se gasta. Sí, primero es una falsa dicotomía lo de las empresas, porque hasta aquí las empresas podían... Hay dos grandes tiempos en el financiamiento de la política, una a los partidos políticos y otra a la campaña política. A los partidos políticos en el día actual se puede financiar los privados y también hay aportes públicos. Y en campaña se había vedado esa posibilidad en el 2009, existió también durante mucho tiempo en la Argentina. Ahora lo que hicimos es... Para sincerar y terminar con la hipocresía de las últimas campañas, donde hemos conocido en distintos partidos situaciones eh, rayanas con la corrupción, cómo se financiaba la política, hemos sincerado y hemos puesto la posibilidad limitada para que ningún partido quede cooptado por ninguna empresa, hasta un 2% como máximo del total, para que puedan aportar las empresas privadas con dos temas centrales, como bien decías. Uno, la trazabilidad. ¿Qué logramos con la trazabilidad? Sabemos cuánta plata entró. ¿Por dónde transcurrió y dónde se gastó? ¿A quién le cerramos la puerta fundamentalmente? Que tenemos situaciones complejas, nos está pasando en Rosario, nos está pasando en Paraná, nos está pasando en algunos lugares limítrofes de la Argentina. Le cerramos la puerta al narcotráfico. Cuando el narcotráfico copta al sistema público, salir de ahí es muy difícil. Y también, por cierto, a la corrupción. Entonces sabemos cuánta plata entró, quién la puso y dónde se gastó. Y eso, en esa trazabilidad, en esa bancarización. Eh, nos da cierto grado de certeza y de, y de mayor garantía. Ahora, Dalmacio, los principales cuestionamientos de la oposición o de un sector de la oposición, ayer de Frente para la Victoria planteaba y lo veíamos en la nota, era ese tema, el tema de los aportes privados. ¿Era como que eh, los privados financian la política ahora en la Argentina? Yo creo que en el Congreso hace un año y medio entramos en modo campaña, de distintos bloques se entró en modo campaña y todo se usa para eslogan eh, político. La verdad a mí me extraña porque... Eh, tuvimos primero porque insisto existe la posibilidad de financiar a los partidos políticos hasta que empieza la campaña, o sea que es mentira aquellos que dicen eso o no conocen la ley. O sea, si hoy una empresa privada va a un partido y aporta plata no habría habido ningún no problema. Ningún y después problema se lo por porque, no, porque esa era plata que porque, tenía el partido. Porque claro. no, está en no estaba prohibido. Claro. Ya. Entonces se puede usar claro. para capacitación, se claro. puede usar eh, eso por un lado y por otro lado no ha habido proyectos eh, eh, en ese sentido de algunos de los que critican. Podemos coincidir que es más control el sistema eh, cuando el Estado garantiza todo y garantiza los cupos. Ese sistema existe en Salta, por ejemplo. El gobernador Juan Manuel Urtubey, para evitar y compensar lo que se llama la cancha inclinada, uh -huh. que, los que, que el gobierno uh -huh. siempre tiene más posibilidades que la oposición, él como gobernador... Eh, propuso eh, esa limitación y propuso que esa cancha inclinada des desaparezca. Un concepto que lo han planteado, quiero decirlo, porque esta ley no fue obra de ningún legislador en particular. Eh, había proyectos de muchos de, de los legisladores. Vinieron ONGs muy representativas de la Argentina, como CIPEC, como Poder Ciudadano, como Transparencia Internacional, eh, como RAP. Eh, vino la justicia o sea, la federal electoral, electoral también, también planteó, para todos es un avance, capaz que no es la mejor ley y habrá sí. que seguir trabajándola eh, porque hay modificaciones que se van a tener que dar a uh -huh. partir de la tecnología Segura. que atraviesa. Eh, de los sistemas electorales y demás, pero que estamos, que hemos dado un paso adelante, no tengo ninguna duda. Ahora, eh, habló de campañas y lo nombró Urtubey. ¿Cómo está Alternativa Federal pensando bueno, estamos en muy este bien. momento de, de, de estamos proceso electoral? Estamos trabajando, tenemos eh, un buen equipo. ¿Usted acompaña a Urtubey? Yo lo acompaño a Juan Manuel, entre estas cosas, porque sí. veo, eh, yo veo muchos que tienen un discurso cuando son oposición, pero cuando son gobierno es como que cambiaron, saltaron del lado del mostrador y ya no los escuchás decir lo que decían o justificar porque no pueden hacer lo que decían cuando eran oposición. Yo lo que veo en Juan Manuel, que como gobernador, eh, yo estoy en Catamarca, soy vecino, veo lo que hace con el turismo, veo lo que hace con la política, veo que, que distribuye los fondos a los intendentes sin cooptarlos con... Y esto de la, de, de la posibilidad de terminar con la cancha inclinada eh, es central, veo... veo Veo que no está conurbanizado. Uno de los problemas que, que creo que tenemos en la política argentina es que se les conurbaniza la mente a muchos de los dirigentes importantes de la política y después terminan gobernando para la tal sección electoral de la provincia de Buenos Aires para tal y terminan definiendo políticas nacionales para resolver problemas de los dirigentes políticos de los consejos deliberantes de algún municipio muy importante de la provincia de Buenos Aires y terminamos no teniendo una visión federal. Bueno, Juan Manuel creo que la tiene muy clara y tiene una experiencia de 12 años de, 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 de decidir, ¿no? que es un tema que no es lo mismo opinar que cuando tienen que tomar la decisión, eh, bueno, Juan Manuel en eso tiene 12 años de esa experiencia. Señor, muchísimas gracias por haber venido. ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias.